Bueno, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castle Tech. Hoy os traigo una aplicación curiosa. Y la verdad es que tengo aquí un empeño un poquito raro. Y es que esta aplicación la descargué hace 2 años y la he tenido deshabilitada hasta ayer, hasta hace unas 15 horitas en el móvil. Y quería enseñaros un poquito de qué se trata. Esta aplicación se llama Tesla Radar y en aquella época me interesaba mucho saber cuántos coches tenemos realmente en la zona de Tesla. Y lo más curioso es que esta aplicación, pues me he encontrado de que hay algunas personas, no son muchos los usuarios que la utilizan. Naturalmente utiliza tu conexión de Bluetooth para buscar otros coches con los que te cruzas y automáticamente a través de la conexión Bluetooth pues da a pues coge lo que sería la señal del otro coche y sabe con qué coche te has cruzado, el año y el modelo del coche. Deben de tener ahí unos... leerá el VIN, me imagino, del coche, y a través de este número sabrá la aplicación lo que sería de qué es el otro coche. Lo interesante es que puedes ver cuántos coches hay en tu zona, pero además tiene un ranking global, mundial, y bueno, pues mi intención es intentar subir posiciones, no solamente mi perfil, en este caso Castor TQVE, que se llama así en la aplicación, sino también la región y el país, para ver cuál es el país que más coches Teslas tiene. Eso es una cosa que está bastante guay, porque me he dado cuenta que el país que más Teslas tiene pues con esta aplicación buscados es justamente Estados Unidos y la región de California, que es bastante conocido ese sitio porque hay muchísimos Teslas. En España hay, creo que, solamente un usuario, y por eso es por lo que os traigo por aquí el QR para que, si lo queréis descargar, y si no os gusta esta clase de aplicaciones, pues si tenéis un Android, sobre todo porque en iOS no funciona, pues lo podéis descargar y mirar, curiosidad, cuántos coches hay en tu zona. Normalmente unos 15-20 metros máximos reconoce el coche, 10 metros por tu móvil, 10 metros por el coche, más o menos entre 15 y 20 metros. Y normalmente solamente reconoce los coches con los que te cruzas y no con los que van delante tuya. A no ser que vayas despacito, pero en autopista, por ejemplo, hay veces que no reconoce. Y bueno, os voy a enseñar un poquito la aplicación. Como digo, la descargué ayer y he grabado un poquito la pantalla para lo que veáis. Es curiosa la aplicación y he subido unos 20 puestos en poco más de 15 horas. La aplicación es que tiene un ranking donde vemos la persona que más coches tiene vistos o más puntos ha conseguido. Se pueden conseguir puntos de diferente manera. Sobre todo, en mi caso, lo hago viendo los coches. Y como veis, tenemos pues Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Francia. Y en Suiza, yo creo que todos los que estamos utilizando la aplicación estamos en el ranking. Ya veis uno, el número 11, el número 19, el número 44, y este soy yo, el número 57. Y bueno, es que hay un montón de países y no hay ninguno de España. Y me tomaba, digo, ¿cómo puede ser? Si España también es un país que suele participar en esta clase de cositas. Y bueno, como veis, este es el ranking. Yo llevo 278 puntos y aquí pone los coches que he visto en las últimas 15 horas. La verdad es que acabo de encender el móvil ahora y por eso es por lo que estoy grabando. Me he encontrado con 23 coches y he estado solamente en un país. Y como veis, los puntos de primeros coches vistos te dan 15 puntos y los coches que vuelves a ver otra vez los cuenta un punto, como que te has encontrado con él, pero no cuenta como vehículo nuevo, sino con observación. O sea, si un coche lo has visto 3 veces, pone que 26 veces has visto coches, pero solo 23 eran vehículos nuevos. Y es lo que cuenta para coger puntos globales aquí. Y como veis, te pone qué clase de coches con el que te has encontrado. Esto solamente lo ves cuando lo has visto, en los primeros hasta 40 minutos, después ya no lo puedes ver. Y aquí tenéis el ranking mundial.
vamos a mirar entonces un poquito. Hasta hace 19 minutos he visto ahora otros dos coches, pero bueno, vamos a quitarlos. Hemos visto un Standard Range de 2022. Hemos visto un Tesla Model Y Dual Motor de Alemania. Hemos visto un Model Y Standard Range, otro Standard Range de Model 3, un Dual Motor de Tesla Model Y, un Dual Motor de Tesla Model Y, un Model 3 Dual Motor de Estados Unidos, un Model Y chino Dual Motor, otro Dual Motor chino, un Model Y Standard Range de Alemania, Tesla Model 3 Y Standard Range de Alemania, y también hemos visto un Dual Motor Tesla Model Y de China. Model 3 Dual Motor de China, Tesla Model 3 americano Dual Motor del año 2020, un Model Y Dual Motor de 2023 alemán, un Tesla Model 3 americano de 2020, un Model 3 Performance de 2022, también un Dual Motor Model Y, un Model Y, bueno, eso no. Y aquí tenemos otro par, voy a hacer un pequeño screenshot. Americano 2019, Standard Range, bueno, esto ya lo hemos visto antes. Y bueno, ahí veis los países, Standard Range 2024 y Model Y 2022, Model 3 Dual Motor, Model 3 Dual Motor, Model Y Dual Motor, Model 3 Dual Motor, Model 3 Performance. Y bueno, como veis, ¿cuántas posiciones he subido desde que estamos grabando el vídeo? Ahora estamos en el puesto 47. Bueno, y como veis, es una aplicación muy curiosa. Todo lo que has referido tú está en azul y así puedes reconocer cuáles han sido tus traqueos, por así decirlo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo diferente del resto de la comunidad. Y nos vemos aquí en Castortech en un próximo vídeo.